de la, a ver, voy a checar nomás esto, se lo puedo cerrar, de la feria, en donde llevo el conteo ahí de las cartas que estuvieron ocupando. Yo ahorita voy a volver a abrir nuestra ruleta, porque resultó ser muy efectiva y porque es más emocionante si ustedes lo ven. Entonces, aprovechando que tenemos tiempo, pues vamos a hacerlo. Ok, feria, feria, feria. Ok, vamos a abrir. Y les pido que cuando sea ayuda, piensen, si ustedes ya se la saben y la pueden hacer, pueden ayudar a un amigo. Así se debió llamar, ¿verdad? Ayudar a un amigo. Ok, entonces voy a presentarles ahorita la parte de las cartillas para que le vayan pensando cuál. Les voy a decir con quiénes voy a empezar. Vamos a ver. Emilio, no, Emilio Alamilla, no, ese es el otro, ok, no está. Hoy estamos 25. Emilio Alamilla no está. Amador Cárdenas tampoco está. Fíjense, uno quiere ayudar y nomás no. Ah, bueno, ese nunca vino. Perdón. Vamos a saltarnos hasta Chan Moguel Emilio, el otro Emilio. Presente. Ok. Piénsale mientras la cartilla, mientras yo voy a generar otra vez la ruleta. A ver, vamos a checar en el historial porque creo que se guardó. Nada más que ya estuve 1000 páginas, entonces. Me acuerdo que se llamaba Ruleta de la Suerte. Lo escribimos ayer miércoles. A las 4, eso fue como la 1. Ruleta de la Suerte. Ok, ahora sí, Emilio, te voy a poner tu existencia una vez. Emilio, eres el otro Emilio Chan Moguel. Tu cartilla. Se la digo. Espérame, voy a modificarla rapidito porque no se guarda. Entonces era un punto. Dos puntos. Vamos a poner acá el bonus. Un punto con ayuda. Dos puntos con ayuda. Y vamos a poner otro bonus. Eliminar opción luego de haber sido seleccionada. Ok. Sí, dime ahora tu carta. Me da la número 19. Ok, vamos a ver, permanía abierta las preguntas. Bueno, voy a girar primero la ruleta. Ok, 19, vamos a ver cuál es la 19. ¿Hasta qué número les dije el día de ayer? La casa.
31, 21. Ok. Tienes a la garza. Ahorita te comparto para que veas tu ruleta. A ver, ejercicios. ¿Dónde están? Aquí está. Bien. Vamos a presentar una pestañita, que es la ruleta. Ok, entonces, ¿ya se ve la ruleta? No. No, como no. Es que pensé que sí funcionaba. Tengo que dejar de presentar y presentar. ¿Por qué me preguntan? Ah, no, espérame. Mostrando pantalla. ¿Ya? Ya. Ok, este giro va para Emilio. Buena. ¿Qué, 5 puntos? ¿Qué 5? ¿Qué les pasa? A ver, ¿cuánto? Muy bien, Emilio. Lo dio la suerte. Estoy comenzando con los que no tienen puntos. Un punto. Un punto, ah. Bien, todavía muestra. Muchas gracias. De nada. Ok, vamos a ver si está Estrella mía. Gamboa Serrano. Eric. Mande, maestra. Ahora sí me vas a contestar. Ah. Voy a permitir que hagas lo que hiciste la vez pasada. Bien, voy a intentarlo. Creo que te pagó Ángel. No. Profa, yo no me vendo tan fácil. Quiero recuperar puntos, maestra, pero tampoco soy corrupto. Ante todo, la responsabilidad y la honestidad, maestra. Ok, me le digo una... Tengo que decir número, puedo decir nombre. ¿Cualquiera? Elija... ¿Cuál es el número? El número 3. El número 3, sí. Que no se pase de 32. El número 3. Vamos a ver qué carta es el número 3. Mi día de la dama. Ok, voy a girar la ruleta, voy a proyectar la ruleta. Ay, Dios mío. Ustedes tienen una suerte. Ay, dígale a los demás. Soy cero suertudo. Dice, suerte en el juego. Mala suerte en el amor. Buena suerte en el amor, mala suerte en el juego. ¡Wow! Ya veo por qué tengo mala suerte en el juego. Ahí está. Ok, vamos a ver. Vamos a girar de nuevo. Este giro va para Eric, que te va a salir mala suerte. Tengo miedo. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Ya ves? Yo dije... La dama, que es el 3. Vamos a ver. Esta es otra fecha. Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, maestra, disculpe que le interrumpa. Ya sé que entré tarde. ¿Va a dar calificaciones hoy o algo así? No, hoy no. Con chance mañana se la subo o el sábado. Va, maestra. Ok, vamos a ver. Esta es tu pregunta por un punto. ¿Por qué? Ya ves por qué. No se puede todo en la vida. A ver. Dice, reserva el siguiente triángulo, dice. Ay, ¿por qué triángulos? Otra, te tocó de lo mismo. Aquí es con razón trigonométrica. Te estoy dando el ángulo de un triángulo rectángulo. Otra, es... casi lo mismo de la otra vez, pero de... Diga, maestra, ya no me hagas sufrir más, por favor. Ahí está acá tu triángulo rectángulo. No lo veo.
No lo ves porque está en la ruleta, ¿verdad? Ajá. Yo, ¿cuál es mi triángulo? Así es. Ok. Es lo malo. A ver, ¿dónde estamos? Pero ya estás llorando. Ah, no. ¿O tienes COVID? Ay, tengo alergia. Odio que me digan, ¿tienes COVID? Es una alergia. Ok, yo te voy a acomodar acá los datos. Uh-huh. Beta es este que está acá, ¿ok? Uh-huh. Este vale 90 por lógica porque es un triángulo rectángulo. Uh-huh. Te estoy dando el valor de la hipotenusa. Ok, lo voy a poner acá. Uh-huh. ¿Y qué dice? Supongo que hay ver... Quiero el valor de los catetos. Ok. Está bien. Okay. Perfecto. Vamos con, a ver... López Jam, ¿se encuentra? Sí. Ok, otra oportunidad, López. Ahorita te regreso a esa diapositiva. Dime una carta o un número que no se pase del 31. El 10. El 10. Ya está, es el árbol. El 11. El 11, perfecto. El melón. Ok, antes de ver tu pregunta, pues vamos a probar la suerte. Este giro va para Celeste. ¿Ya puedes ver la ruleta, Celeste? Sí. Para que vean que nada está bloqueado aquí. Giro para Celeste. Yo creo que la imagen lo dijo todo. Celeste. Ok, vamos a continuar con Nuria. ¿Se encuentra Nuria? Parece que no. Emir Méndez. Sí, profa. Ok. Vamos a darte otra oportunidad, Emir. Entonces debo dejar de presentar esto. No, ¿qué hice? Okay, Emir, una carta. La 16. La 16. La 16 es... la bandera. Ash, empieza a trabar esta cosa. Ok, la bandera. Ok, vamos a probar tu suerte. Es la 16. Ok, ya pueden ver la ruleta. Sí, ya se ve. Ok, este giro es para ti, Emir. Un punto con ayuda. Te puedes aliar con alguien y ambos ganarían un punto.
¿ok? Era la 16, ¿ok? Regreso a, para que yo te ponga tu pregunta y la puedas ver. Okay, voy a poner esto por si a Eric le hace falta. ¿Qué cosa? Ah, sí, no, mi ejercicio ya lo tengo apuntado de todas formas. Ah, ok. Vamos a ver qué dice la 16. Con ayuda, un punto. Encuentra la medida del ángulo opuesto al cateto de 32, o sea, el ángulo Z. Encuentra el valor de Z, Emir, por un punto. Te puedes aliar con alguien, me dices, para que cuando me den la respuesta yo les ponga el punto a los dos. Con mi compa, el angelito. Ay, Dios mío. Venga, okay. Señor. Voy a, mientras ustedes contestan esto, voy a checar aquí quiénes están presentes para ponerles su asistencia. Ángel tipo, todo yo. Ajá, estoy llevando acá todo. Lo no, hombre, no, agradecido estoy. Si alguien más gusta, estamos Julieta y yo a su disposición porque necesitamos. Necesitamos recuperar puntos. Por una injusticia por ahí, dicen. Claro que sí, claro que sí. Que no. Ángela Celeste López. Ya está. Danilena Barrete. Dana Guadalupe. Cetina. Marisol. Era. Emilio, Eric, Fabricio, Ana, Julieta, Rosas. Profe, ya tenemos el resultado. Espérame. Dice que somos 19, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. A ver, estamos hablando, ¿no? Sí. A ver, déjame pensar. Está fácil, maestra, solo es ver, allá te está dando el cateto puesto y la hipotenusa. Sí, pero yo no quiero hacer. A ver, ¿cuánto te dio? 25.62. Muy bien. Ok, ¿quién era? Emir y yo. Emir y tú. Ok. Aquí seguimos esperando al joven Eric. Le tenemos paciencia, no importa. Ok, vamos a ver quién más. Nal España. No vino. Navarrete, Danilé. Otra oportunidad. Presente. Danilé, dime una carta.
Uy, 30. El 30. ¿Quién será el 30? El camarón. Ok, 30. Vamos a checar tu suerte en la ruleta. Ok, Daniele, este giro es para ti todavía, ahorita que se proyecte. Ok, Daniele, vamos a ver qué sale. Un punto. El 30. Vamos a buscar la 30. Primero que nada voy a regresar a mis diapositivas. Y vamos a ver cuál es la 30. Buena. Fue de examen. Entonces, ok, sabiendo que el coseno es menos 0.10452, los posibles valores para A son, ok, te voy a dar tu tiempo, Daniele. Vamos con... ¿Cuánto te mueves otra? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo es? Maestra, creo que ya está. Como 5 minutos te voy a dar. Ay, Dios mío. Ya, maestra. Ok, es igual. Tengo miedo. A ver. Ok, dime el de los catetos y ahorita, chicos, si está bien. Bueno, es que no, mi... me va a poder rápido, así súper mega, se va a meter. Ahí lo puse, perdón. Voy. Ya. Ok, estamos aquí con el triángulo que es 12, el hipotenusa. Dime el valor de los catetos, déjeme decirle, lo puse solo con un, o sea, solo con un decimal. Okay. No, dime la raíz. ¿Raíz? ¿Cómo que raíz? ¿Cómo que raíz, maestra? Está bien, dímelo con decimal. Gracias. Los dos te dieron 8.4. ¿Los dos te dieron 8.4? Sí, en los dos. Voy a checar si cumple el triángulo rectángulo. Ok, maestra, gracias. No se ría, por favor. ¿Dónde está ubicado el ángulo de ese triángulo? O sea, el 45. En realidad puede estar acá arriba o acá abajo, da lo mismo. El de 45 es este y el de 45 es el otro. Ah. Porque es ok. Te la voy a aceptar porque como son decimales, me dio 11.8, debe dar 12 y se acerca demasiado. Gracias, la adoro. Era un punto, ¿verdad? Sí. No, eran 5. Ay, sí, ya. Tienes tu punto. Lo mismo, esa, gracias, bye. Ok, a ver, vamos a ver qué más está por acá. A Daniele ya le dimos. A Ángela Puerto. Aquí estoy. Ay, pero no lo digas así. Aquí estoy, maestra. Ya estamos a nada de la Semana Santa. Vacaciones. Vacaciones en casita. A ver, Ángela, dime una cartilla, carta. 21. Ya está, era la mano. Pues 22. La bota.
La bota ha traído buena suerte. 22. Ok, vamos al giro de la ruleta. Ay, la tengo que proyectar. Okay. Okay, ya se puede ver la maestra. Okay, vamos, este giro es para Ángela. Vamos a ver qué le sale. Te los dije, la bota. Ay, ay, Dios mío. Muy bien, Ángela. A ver, Bendy no está. Mauricio Rosas. ¿Por qué ustedes no tienen puntos? Ni Mauricio, ni Samos, ni Aimé, ni Omar. Es súper raro de ustedes. Porque no nos ha dicho, maestra, y aquí estamos pacientemente esperando. Entonces les va a tocar doble. Porque a todos, o sea, ya estoy dando una segunda oportunidad. Bueno, no, es la primera, ¿ok? Entonces vamos con la primera con ustedes. A ver, Aimé, a ver, ¿quién va? Mauricio. No me fijé de que, como vi que Julieta al final tenía, dije, ah, ya terminamos con todo. Pero se me olvidó que Julieta ayudó a todo el grupo. Ok, Mauricio, en Rosas, dime una carta. Hola, ya llegué, estaba bajando las compras. Un número. Ay. Ah, 25. 25 es el borracho. Ay, nada raro. No te digo. Yo igual. Pero ya estaba estamos ocupado, conectados, perdón. Morri. Estamos conectados. Igual es el borracho. Ya está ocupado el borracho. Otro. Ay, el negro. Es la 26. Muy bien. Voy a checar la ruleta para ver qué te sale, Rosas, Mauricio, es Mauricio Rosas, ¿no? Yes. Mauricio Rosas. También soy Cortés. Rosas, Cortés, Mauricio. Ok. Se puede ver la... Sí, se ve. Ok, vamos a ver cuál es tu suerte, Mauricio. Ay, ¿cómo que se trabó? Ahí está. Un punto con ayuda, ¿ok? Entonces, pues vamos completa. A... ¿Ya has visto la pregunta? Amén. ¿Cuánto les está pagando Julieta y Ángel? Pues nada, o sea, pues estamos ayudando. Se llama amistad, de verdad. De calidad, se llama ayudar al prójimo. Para la próxima va a ser ayuda al que no tiene puntos, ayuda al que quieras, ayuda al que está antes de la lista de ti, ayuda al que está, así va a ser. Así es, a María. Ok, la 26, vamos a ver cuál es. El examen y está fácil. Prueba, ¿me puedo robar la de Mir? A ver, vamos a preguntarle qué pasó. Prueba, ya le contestamos.
A ver, espérame, espérame. Esta es la de ustedes, este, en Julieta, con, junto con Mauricio. Sí, Roja, no, la de Daniela creo que es la que quiero robar. Ok, a ver, déjenme checar. Acá ya estaba todo, este, sí, ¿verdad? Aquí. Pues creo que ya está. Esta, la de Daniela, ¿es tuya esta? Sí. La de... sí. A ver, Daniela, ¿cuáles son tus respuestas? Seno 0.10. No. Solo los valores de A. A veces aquí es seno, coseno y tangente. Se me hace más fácil. Vale. Yo pensando. A ver, dime qué hiciste. Saqué el seno, coseno y tangente de esa cantidad. Ay, pero eso no es lo que pedí. Profa, ya puse rojo. ¿Qué te iba a decir, este, Daniela? ¿Qué carta, qué número escogiste? 30. 30. No, no es lo que yo pedí. Entonces, porque tenías que encontrar el valor de A, que cuando tú obtengas el coseno, dos valores de A, que cuando obtengas el coseno... Espérense, no les voy a hacer caso, no les voy a hacer caso, porque espérenme, ya se me trabó. No, es el rato que le estoy robando yo, dímela a mí, sígueme. Bueno, está bien, te la voy a dar nada más porque me olvidé de ti el día de hoy y debías comenzar tú. A ver, dime. Es 96 y 264. Muy bien. Del tercer cuadrante y el segundo, creo. Muy bien, ahí me... Aime obtuvo su primer robo. Ok, entonces, ¿queda alguien así pendiente para robar? No, solamente este que es de Rosas con Julieta, ¿ok? Entonces, vamos con Samos. Ya lo tenemos, maestra. Este, era el 26, ¿no? A ver, ¿qué me digan? Es menos seno de 25. Muy bien. Era un punto, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Ok, con Rosas. Samos. Samos. Ok, estoy aquí, este, proyectando. Dime una, este, una carta. Samos. No se encuentra con nosotros, Samos. Profa, sí es cierto, se me olvidó. Me dijo que yo le diga que se fue al médico porque le van a revisar los problemas de su rodilla. Ah, ok. Este, Omar Velázquez. ¿Durmió? Omar Velázquez. Se solicita su presencia para la feria. Omar Velázquez a la una. Vamos a ver si regresa, a lo mejor fue al baño o algo así. Y vamos a ver la lista y checamos que pues por lo menos alguien se llevó un punto, excepto Estrella Mian, pero no está. Gamboa tampoco. Nuria tampoco. Nal España tampoco, pero no está. La única que no ha ganado su punto es Daniela. Vamos a darle otra oportunidad. Maestro, pero yo no he pasado. Ay. Yo tampoco, maestra, fue robo lo mío. Es verdad, perdóneme. Ok. Este, Rosas, Samos. Ok, va, Aime. Aime, dime una. El 4. Hay 4. Sí, es el Catrín. Ok. Vamos de una vez con la que escoja Julieta para que giremos la ruleta dos veces. Julieta, ¿qué escoges? Apréndase. 4. 4 para el gorrito. No veo qué número es. Es el 13. Ok. Primero, el primer giro es para Aime y el segundo giro es para Julieta.
Perdón, me obvio que ahí tiene 1000 puntos, Julieta. Ok, una vez. Más igual que yo, ¿no? Sí, porque les quieren mucho, por eso. Ok. A ver. Primer giro para Aimé. Este es tu giro, Aimé. Un punto con ayuda. Ok, ahorita vemos tu número. Y este segundo giro es para Julieta. Un punto. Ok, entonces. Vamos a regresar a las diapositivas. Y vamos a presentar primero la de Julieta, la de Aimé, que era a las 6. Era la 4, profe. Perdón. Perdón. Tanta calificada ya. Ya me afectó. Julieta, ¿me ayudas? Claro que sí. Y la han visto. Y, Dios mío. Acá se están aliando los. Es mi best friend del kinder, maestra. ¿Ah, sí? Sí, profe. ¿Qué número era el tuyo? ¿Es de Aimé? 4. Fácil. Yo Julieta la conocí ya tiene ratito. Con ella sí logré clases presenciales. A ustedes no los conozco. Conmigo también, maestra. Creo que sí, también a nosotros. No, que no. No, o sea, no todos, a la maestra, creo que también se llamaba Mónica. Pero no vale eso, o sea, yo a Julieta ya la conozco como estudiante, ustedes los vi un día y ya ni me acuerdo. Ay, basta. Esa es tu pregunta, Aimé. Ok, va la de Julieta, que era la 14. Julieta va a trabajar doble ahorita. Beneficia. Y está fácil. Ok. Ver si nos va a dar chance de darle una oportunidad a Daniele. Aquí están consecutivamente sus preguntas, chicas. Tome nota. Y Daniele, ahora sí vamos a lograr que tengas tu punto porque estás asistiendo el día de hoy. Eso te agradece. Ok. Entonces dime una carta. ¿Un número? ¿Cualquiera? Del 1 al 31. 2. El diablito. Vamos a ver qué suerte te trae el diablito. Nunca tengo suerte. Ah, entonces tú eres suertuda en el amor. ¿Qué pasó, Diana? Dime, Diana. Ok, no te lo apunté, Rivera. Con Hanna, estás hablando de Hanna Gómez. Ella fue la que me ayudó, pero ella no ha pasado. Ah, ok. Es lo que me estás tratando de decir, Rivera. Ok, ahorita entonces
A ver, ¿qué iba yo a hacer? Y vamos a girar la ruleta, ¿no? Con el diablito. Vamos a hacerlo entonces. Dime una, ahorita van a girar las dos. Dime una del 1 al 31, Rivera, Diana. Una carta, Diana, del 1 al 31. ¿Me puedes decir un número? El 15. La pera. Ok, entonces, en una es la 2 y la otra es la 15. Ok, y ahora sí vamos a presentar la ruleta de la suerte. Así se llama. El primer giro es para Danilé. Y el segundo giro es para Diana. Ok, entonces empezamos. Este es para Danilé. Ahí está, Danile, 2 puntos con ayuda. Y este es para ti, Diana. Dos puntos, pero sin ayuda. Ok, entonces, vamos a regresarnos. Y les voy a poner sus preguntas y ahorita continúo con sus compañeras para que me digan sus respuestas. Ok, una me dijo el diablito, te trajo buena suerte, Danilé. Okay, primero voy a poner la de Danilé, que le tocó la 2, que fue el diablito. Está Danilé, es 2 puntos con ayuda. Elige quién te va a ayudar porque está de pensarse. La puse a propósito, está de pensarse. ¿Con quién eliges aliarte, Danilé? Hania. Hania Camacho. Ok, escuchen, señoritas, el resultado de reducir al primer cuadrante, reducir 60 al primer cuadrante y cuyo valor de coseno es, Hania, y Danilé, esa es la pregunta. Piensen, Lea, ¿qué pasó? Ya están las respuestas de la 4 y la 13. Sí, ya están acá. Ok, en esta de ubica 2,5. La mía es 5.3. ¿Pero de quién era? Mía. Esa es de Aime. ¿Cuántos puntos eran, Aime? Uno con ayuda. Ok. Uno con ayuda de Julieta. Sí. 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 ¿Cuánto es el ángulo? ¿Mande? ¿Cuánto les dio el ángulo, Aime y Julieta? ¿El ángulo? Sí, dice ubica. Ah, era el ángulo. Sí. No, no, no. Nos da un minuto. ¡Ay, quedaron! Bueno, Julieta, ¿tienes la tuya? Sí, sí, es un medio. Ahorita vemos la otra. Ok. Esta, mientras, es de Hania y de Danilé. Ok. Me falta, a ver. Diana. Ok, la de Diana. ¿Qué número era, Diana? La 15. La 15.
Uy, qué fácil. Y era dos puntos sin ayuda. La de Danilé es con ayuda. ¿Ok? Y está facilita también, qué bueno. Maestra, pido robo por si las moscas. Ya. Esta es la tuya, Diana, el valor de coseno de menos 300 es... Esas son facilitas. Ok, entonces esta ya está. Ok, mientras, ya facilita, ok, ya está. Ok, nada más, recuerden que la actividad 7 son puntos extras. Ok, salieron un poco bajitos porque no investigaron. La única que sacó los 5 puntos, no sé qué va a hacer con tantos puntos, es Aime, que tuvo los 5 porque utilizó todas las fórmulas, investigó. Entonces, actividad 7, la voy a poner ADP 7 y voy a poner entre paréntesis, extra. Esa no va a entrar en el promedio de las cosas esas. ¿Entonces son puntos extra, maestra? La 7. Ah. Tiene 5 puntos extras. Ok, ¿qué otra cosa? Entonces, son dos cosas extra que tuvimos, esta dinámica y la de la actividad de participación 7. Ya califiqué la 8. No, creo que no terminé de calificar la 8, no me acuerdo. Y me falta nada más la ADA 4, la ADA 4. Y ya está. Ya estoy capturando, de hecho, lo que tengo para que poco a poco, porque sí fácil está calificando y toda la cosa. Ok, entonces yo les espero mientras voy a hacer otra cosa por acá. Voy a detener la grabación, si no, luego ahí va a salir todo nuestro. Nuestros 1000 horas que nos llevamos. Ay, ¿qué hice? Dejé de presentar en lugar de...